España aumenta el número de casos en los que se concede la custodia compartida. Cada vez hay más jueces que optan por concederlas si así se protege y asegura el bienestar de los menores. En 2013, en un 15% de los divorcios se acordó esta concesión. En 2014, antes de cerrar el año, esta cifra ya alcanza casi el 30%. La tendencia es, por tanto, que dejemos de calificarla como medida excepcional y se empiece a considerar casi ordinaria. Ahora mismo la tendencia es casi en casi todos los juzgados que lo ordinario sea la custodia compartida y lo excepcional sea la custodia individual para el padre o para la madre. Prima el derecho de los hijos, que pasen tiempo con padre y madre, aunque no sea compartido al 50%. Esta medida se acuerda en función de las circunstancias de cada familia, ya que hay que tener en cuenta ingresos, situación de ambos domicilios, disponibilidad de los padres o edades de los hijos, entre otros factores. La custodia compartida no implica necesariamente que los padres tengan que estar el mismo tiempo con los hijos. No es que en cómputo anual cada uno de los padres esté 6 meses dedicado a los hijos. Se habla de custodia compartida incluso con un 35% frente a un 65% del otro progenitor. Entonces no tiene por qué ser exactamente el mismo tiempo. Lógicamente hay muchísimos factores que el juez tiene que tener en cuenta a la hora de conceder la custodia, porque ya se adelanta que es siempre en interés del menor. Próximamente, el Gobierno central aprobará un proyecto de ley que regule la custodia compartida. Por favor, vamos, Joana. ¿Y qué pasa con Billy? Lo hago muy mal. No tengo paciencia.